La tumba de Ratudre se erigía ominosa ante mí. El canibalismo del pasado se manifestaba en cada piedra de la tumba. Las piedras se movían como testigos mudos del horror caníbal. La caída en la tumba marcó el inicio de mi pesadilla. El esqueleto en la tumba reveló la crueldad del caníbal. Las sombras acechaban en la tumba de Ratudre. Explorando la tumba del caníbal Ratudre, fenómenos paranormales. Nunca he sido un creyente en lo paranormal. Siempre he sido una persona escéptica, firme en mi convicción de que todo tiene una explicación lógica y científica. Pero eso fue antes de que me adentrara en la tumba de Ratudre. Había escuchado las historias sobre este jefe fijiano, el más prolífico caníbal de la humanidad. Bienvenidos todos. Nuestro contenido es de entretenimiento, analizando eventos paranormales, enigmas de la humanidad e historias increíbles. Esto es The Todito News. Prolífico caníbal de la humanidad. Se decía que durante el siglo XIX, había consumido los cadáveres de entre 872 y 999 personas. Cada vez que tomaba un bocado de carne humana, colocaba una piedra en su tumba. Esta tumba, ubicada en la localidad de Rakiraki de la provincia de Ra, en Viti Levu septentrional, era un lugar que nadie se atrevía a visitar después del anochecer. Pero la curiosidad y mi escepticismo me llevaron a investigar más a fondo. El sol estaba comenzando a ponerse cuando llegué al cementerio. Los pájaros graznaban inquietantemente en los árboles cercanos, como si advirtieran sobre el peligro que acechaba en ese lugar. Me adentré entre las lápidas, buscando la tumba de Ratudre, y finalmente la encontré. Era una estructura imponente, adornada con extraños grabados que parecían contar una historia siniestra. A medida que me acercaba, una sensación de malestar comenzó a apoderarse de mí. El aire se volvió denso y cargado, como si la atmósfera misma estuviera saturada de energía oscura. Mis pasos resonaban ominosamente en el silencio del cementerio mientras me acercaba a la tumba y examinaba las piedras apiladas. Conté las piedras una por una. 872, 873, 874. Las cuentas eran inquietantemente precisas. ¿Cómo podía alguien haber cometido tales atrocidades? Y lo más aterrador era pensar que cada una de esas piedras representaba a una persona cuya vida había sido arrebatada y consumida por Ratudre. Mientras observaba las piedras, un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí que no estaba solo en ese lugar. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie a la vista. Sin embargo, pude escuchar susurros apenas audibles, voces susurrantes que parecían provenir de las sombras. Me giré de nuevo hacia la tumba y, para mi horror, vi que las piedras comenzaban a moverse por sí solas. Se deslizaban lentamente, como si algo invisible las estuviera empujando. El pánico se apoderó de mí mientras contemplaba el macabro espectáculo. ¿Era esto realmente posible? ¿Estaba siendo testigo de una manifestación paranormal? Las piedras finalmente se detuvieron, formando una extraña figura en el suelo. Parecía un símbolo antiguo, un patrón de círculos y líneas entrelazadas. No entendía su significado, pero sabía que algo terrible estaba sucediendo. Las voces susurrantes se hicieron más fuertes, como un coro de lamentos y súplicas. Entonces, la tierra debajo de mis pies comenzó a temblar. Las lápidas cercanas se tambalearon y el suelo se agrietó. Sentí que estaba siendo arrastrado hacia abajo, hacia las profundidades de la tumba de Ratudre. Desesperadamente, traté de aferrarme a algo, pero era inútil. Caí en la oscuridad, y en ese momento, todo se volvió aún más aterrador. Las paredes de tierra y piedra estaban cubiertas de inscripciones sangrientas y grotescas. Las voces se intensificaron, llenando mis oídos con sus lamentos incesantes. Me di cuenta de que no estaba solo en ese abismo, había presencias invisibles que me rodeaban. Entonces, vi algo que heló mi sangre. En el centro de la cámara subterránea yacía un esqueleto humano, o al menos lo que quedaba de él. Había sido despojado de su carne y su cráneo estaba apilado junto a él. Ratudre había dejado su macabra firma incluso en la muerte. Traté de huir de aquel lugar maldito, de escapar de las garras de lo desconocido,
pero las sombras me atraparon y me arrastraron de regreso a la tumba. Grité en el abismo mientras las voces me envolvían, y supe que me habían condenado a compartir el destino de las víctimas de Ratu Udre Udre. Desde entonces, soy un testigo mudo de los horrores que acechan en la tumba del caníbal Ciriano. Una advertencia para todos aquellos que se atrevan a buscar lo paranormal. Un recordatorio de que hay enigmas más oscuros de lo que podemos imaginar y que algunos secretos deben permanecer enterrados en lo más profundo de la tierra. Psicoanálisis. La historia que se relata es un claro ejemplo de un encuentro con lo paranormal y sus efectos en la psique de un individuo. Desde una perspectiva psicoanalítica, podemos analizar varios aspectos de esta experiencia inquietante. 1. El escepticismo inicial. El protagonista comienza como un escéptico, alguien que se aferra a una visión materialista y lógica del mundo. Este escepticismo puede interpretarse como una defensa contra lo desconocido y lo irracional. En psicoanálisis, a menudo se ve el escepticismo como una forma de negar o reprimir miedos inconscientes. 2. El cementerio como símbolo. El cementerio en la historia representa el subconsciente, un lugar donde se albergan pensamientos y emociones reprimidos. El protagonista se aventura en este terreno desconocido, lo que podría interpretarse como un intento de enfrentar sus propios miedos y ansiedades inconscientes. 3. El símbolo macabro. El patrón de círculos y líneas entrelazadas que aparece en la historia puede considerarse un símbolo arquetípico de lo desconocido y lo caótico. En psicoanálisis, los símbolos a menudo representan conflictos internos o traumas no resueltos. 4. La caída a lo desconocido. La caída del protagonista en la tumba de Ratu Udre Udre es una metáfora poderosa de la entrada en el inconsciente. Esto podría simbolizar un viaje a las profundidades de su mente, donde se enfrenta a sus miedos y traumas reprimidos. 5. Las voces y presencias invisibles. Las voces y las presencias invisibles que el protagonista experimenta pueden interpretarse como manifestaciones de su psique, representando las voces internas no escuchadas o las partes de sí mismo que ha reprimido. Estas voces y presencias pueden estar relacionadas con traumas pasados o emociones no resueltas que lo persiguen. 6. La condena final. El protagonista se siente condenado a compartir el destino de las víctimas de Ratu Udre Udre. Esta condena puede verse como una metáfora de la culpa o el castigo que uno puede infligirse a sí mismo por negar o reprimir aspectos de su psique. En psicoanálisis, a menudo se exploran los sentimientos de culpa y autocastigo como parte del proceso de curación. En resumen, esta historia puede interpretarse como un viaje simbólico hacia el inconsciente del protagonista, donde se enfrenta a sus miedos, traumas y emociones reprimidas. A través de la experiencia paranormal, el protagonista se ve obligado a confrontar lo desconocido y a aceptar la existencia de aspectos oscuros de su propia psique. Desde una perspectiva psicoanalítica, esta historia ilustra la lucha del individuo por integrar y comprender sus partes más oscuras y reprimidas. Reflexión final. El relato sobre la experiencia en la tumba de Ratu Udre Udre refleja cómo lo paranormal puede ser una metáfora poderosa para explorar los rincones más oscuros de la psique humana. A través de esta historia, se ilustra cómo la negación de nuestros miedos y traumas reprimidos puede llevarnos a confrontarlos de manera perturbadora. Las voces susurrantes y la caída a lo desconocido simbolizan la lucha interna por comprender y aceptar nuestras propias sombras. En última instancia, esta narrativa nos recuerda que la exploración de lo paranormal puede servir como un espejo para nuestros miedos y deseos más profundos, invitándonos a confrontar y comprender nuestra propia complejidad psicológica para encontrar la curación y el crecimiento personal. Esto es De Todito News. No olvides suscribirte,